de Electrosport, estamos aquí como siempre en los mejores eventos deportivos, así que por favor no se despeguen porque estamos aquí en la entrega de camisetas del equipo Angelópolis, que es una liga que está en la división Golden, con varias, puedo decir que una inclusión de jugadores bastante profesionales, así que por favor no se despeguen porque igual y ustedes van a reconocer a varias caras conocidas, así que por favor no se despeguen, sigan con nosotros. Pues aquí estamos con el mero jefe de jefes, Raúl, ¿cómo estás? Muy bien, aquí muy a gusto con esta reunión que tenemos para la entrega de los nuevos uniformes, la presentación de los nuevos futbolistas de nuestro equipo Angelópolis. No, pues me parece perfecto, ya estuvimos aquí platicando con varios jugadores, realmente vemos que se llevan muy bien entre todos ellos, que creemos que es algo muy importante esa química que tienen entre ellos y también ya le echamos un ojito, claro que sí, a los uniformes. Pues la verdad es que están muy muy padres, ¿tú qué opinas? No, nosotros en cuanto a la conjunción tenemos una buena relación con todos los futbolistas, tratamos de hacer amigos, a todos los consideramos buenos futbolistas, parte del equipo y cada quien hace su trabajo. Con respecto a los uniformes, o sea, hacemos un esfuerzo cada temporada y hoy tenemos unos uniformes muy bonitos, muy vistosos, con una nueva tipología y yo creo que van a encantar en esta temporada. No, claro que sí, es lo que estamos viendo realmente, colores súper vivos, muy bonitos, y nos estaba platicando también que él es jugador, platícanos un poco más de esto, ¿cómo es que llegaste a ser jugador en este equipo? Bueno, yo he participado ya durante muchos años en el fútbol, me gusta el fútbol, tenemos esa afición y bueno, al final de cuentas tuve la oportunidad de convivir con esos compañeros, me integré, me preparo, voy a correr todos los días para estar listo para el fin de semana y bueno, he logrado ser titular en el equipo y me toca aportar mi granito de arena y afortunadamente lo hemos hecho bien. ¿Se sienten el día de hoy aquí? Muy contentos, ya esperando el comienzo de esta cena, de este convivio, la entrada de uniformes y bueno, dándole la bienvenida a nuevos compañeros y esperando ya también el inicio del torneo en unos próximos días. No, pues excelente. Tú platícanos un poco de qué expectativas tienes de esta temporada. Bueno, pues obviamente ser protagonista, el equipo tiene que ser protagonista como lo ha venido siendo. Y obviamente estamos buscando el título, ya que el torneo pasado nos quedamos, somos los subcampeones, entonces la expectativa es ser campeón. Claro, claro, así me gusta, hay que apuntar hacia algo grande. Y tú platícanos un poco en qué equipos has estado participando previamente. Bueno, anteriormente jugaba en Veracruz, ahora regresé aquí a Puebla. Agradecí con el contador que me habló para abrirme otra vez las puertas del equipo y bueno, contento de estar aquí y con muchas ganas de entrar a este proyecto. Claro, claro. Pues muchísimas gracias, estamos aquí todos muy emocionados de estar aquí en la entrega de uniformes, así que por favor no se despeguen. Aquí en la mera plática acaba de hablar el presidente del equipo y podemos ver que todos están súper emocionados y muy contentos de poder estar aquí y poder formar parte de este gran equipo. Seguimos en el evento. ¿Cuáles son sus nombres? Iván Tehuitzil. Iván. Diego Hidalgo. Diego. Antonio Sánchez. Ok, pues mucho gusto a todos ustedes. ¿Nos pueden empezar a platicar, por favor? ¿Qué tal les parece todo este evento que están organizando? ¿Qué expectativas tienen de esta nueva temporada realmente? Yo creo que es una buena manera de hacer grupo, de empezar la temporada y de hacer que este grupo pues logre grandes cosas este torneo. Claro, así es, siempre con una actitud positiva y tratando de forjar pues esa amistad entre compañeros y más en el equipo que van a estar jugando.
y ustedes platíquenme, ¿qué posición juegan? Yo soy delantero, es la primera vez que me estoy ahorita incorporando, apenas estoy conociendo a todos y pues espero dar mi mayor esfuerzo para que lograr el campeonato, porque a eso venimos. Tú platícanos, ¿qué posición juegas? Yo soy medio, llevo 4 temporadas jugando con el equipo y siempre hemos sido un equipo de amigos, que es lo que más importa, y esperamos esta vez salir campeones, que es lo que siempre estamos buscando. Claro que sí. Oye, ¿nos podrían platicar cómo ven ustedes aquí realmente el nivel de esta liga a comparación con la liga de a lo mejor una segunda o a lo mejor una primera? ¿Cómo ven ustedes ese nivel? Sí, yo creo que ha crecido mucho. La verdad, la liga es muy competitiva. Hay muchas personas o el medio en el que estamos que hemos pisado canchas profesionales y pues yo creo que se compara de buena manera con, como lo mencionas, de segunda, primera y todo. Creo que conocen a mucha gente del equipo. Y han sido gente que ha pasado por buen fútbol dentro de México y pues sí, yo creo que realmente el torneo ha subido mucho de nivel y pues es muy favorable también para todos, ¿no? Competir en muy buen nivel. ¿Juegas dentro de este equipo? Bueno, generalmente con el equipo Angelópolis estoy jugando la posición de defensa, lateral por izquierda, y últimamente me han puesto ahí a jugar en la media cancha. Ok, ¿y qué te parece estar ahí en media cancha? ¿Sí te hallas o no? ¿Tienes un poco más de visión? ¿O por qué crees que te hayan metido ahí a media cancha? Bueno, jugar en la media cancha, tienes un poquito más de contacto con el balón, pero es fácil jugar con los compañeros, con la calidad que tienen, es mucho más fácil jugar cualquier posición, lateral, medio, entonces facilitan las cosas los compañeros. Claro, claro, pues eso debe existir siempre en un equipo de fútbol, pues esa química que haya entre los jugadores mismos. Y tú platícanos, entonces, ¿has estado en otro equipo aparte de este? Sí, anteriormente en esta misma liga estuve con dos equipos y bueno, hay bastante diferencia, ¿no? Lo que es este club, el Angelópolis. Completamente, o sea, está mucho más padre el ambiente, la calidad de los jugadores, de compañeros. Así. ¿Más profesional o cómo ves ese rollo? Sí, más, en ese aspecto sí, mucho más profesional. Desde el momento que llegamos a la cancha con el debido uniforme, los pants que nos ofrecen aquí el club. Pues aquí estamos con nada más y nada menos que el alma de la fiesta, diría yo, que también es un gran amigo aquí de nosotros. Pues platícanos aquí un poquito, ¿cómo ves? ¿Crees que realmente nos vayan a invitar a nosotras a bailar o bailan entre ellos nada más y puros hombres y se chivean? ¿O cómo crees que vaya a estar aquí esto? Está emocionante, a ver qué pasa, ¿no? Pues mira, realmente les gusta puras cosas de la patada, pero también les gusta bailar, son buenos tipos, hacen ambiente. Claro, ya que se echan unas 3 copitas, pues creo que van a funcionar. Aflojan el cuerpo, vas a ver unas 2-3 copitas y luego van a empezar aquí. Les dije hace rato, ay, échense un pasito aquí de cómo celebran y no, y todos así, no, muy serios, que es que, pero denles unas 2-3 copitas y vas a ver. Así que vamos a ver qué tal, estamos todos súper emocionados para ver qué música nos pones y a soltar la chancla al rato. Amigos,
todos en la entrega de uniformes del equipo de fútbol Angelópolis y les presento nada más y nada menos que a la guapísima Carla, que ya robó cámara y que todos los jugadores estuvieron súper emocionados de tomarse fotos con ella. ¿Cómo estás? Muy bien, aquí bastante emocionada en la presentación de Angelópolis y pues vamos por más. Esperemos que vamos a ganar los partidos. ¿Cómo ves? No, pues te veo muy, muy guapa y súper combinada con los uniformes aparte de los jugadores. Platícanos un poco de tu playera, ¿cómo la ves? Pues es azul, ¿verdad? Representativo de Puebla. Ante todo en Puebla usan el azul, a pesar de que yo no soy poblana, pero soy poblana de corazón. Pues soy guatemalteca, la mayoría lo saben, pero pues ahí apoyando siempre a los equipos poblanos. Claro que sí, me encanta esta idea. Oye, y platícanos de tus proyectos a futuro. Pues mira, ahorita ya en puerta ya empiezo cine, ¿verdad? Lo que es cine americano guatemalteco. Entonces pues ya en 2 semanas empezamos a grabar, bastante emocionada con estos nuevos proyectos que vienen en adelante, ¿verdad? Que ya es un nuevo paso, aparte de la conducción y la actuación, ya dedicarme a la actuación de cine, pues bastante emocionada con eso. ¿Cómo te gusta a la gente? ¿Cómo ves aquí a los hombres? ¿Están guapos? ¿Dos, tres? ¿Cómo la ves? Pues sí, bueno, yo ya soy poblana, vivo aquí en Puebla, ¿verdad? Trabajo en el DF, bueno, amo también el DF, ¿verdad? Soy chilanga de corazón también como poblana, pero pues sí, me encanta México, me encanta Puebla, me encanta la gente, la comida, ante todo es deliciosa. Los invito a que vengan a probar el mole poblano. Soy vegetariana, pero la comida poblana es lo mejor que puede haber, ¿a poco no? No, 100% de acuerdo contigo, eso sí, la comida aquí, híjole. Sí. Muchísimas gracias, Carla, por estar aquí con nosotros, nos encanta tenerte por aquí y esperemos verte más seguido por aquí. Muchísimas gracias a ti, les mando muchos besos y síganme a través de mi cuenta de Twitter, que es @carlavaso. Besos. Bueno amigos, pues esto fue todo, realmente estamos súper contentos de haber estado aquí y en la entrega de uniformes del equipo Angelópolis, así que esperamos verlos en las grandes canchas. Cuídense mucho, un abrazo a todos.